haciendo algún tipo de controles respecto justamente a las ofertas y promociones que se están llevando a cabo acá en San Juan, la existencia y precios? Sí, bueno, nosotros eso, los controles son rutinarios, sí, eso se hacen todas las semanas, sí. Si bien ahora se ha intensificado un poco más debido a la situación económica que está viviendo el país, hemos puesto un poco más de auge, ¿sí?, en los controles. Hemos estado recorriendo los departamentos también, controlando todos los que son los departamentos alejados. Esto se viene haciendo todos los días. El cuerpo de inspectores, la verdad que hay que destacarlo, está saliendo a toda la provincia y a todos los rincones. Día a día. ¿Están recibiendo denuncias de algún tipo, de alguna naturaleza, de cualquier lugar de San Juan? Hemos recibido reclamos, no hemos tenido ninguna denuncia formal, ¿sí? Reclamos sí han habido, y bueno, ahí automáticamente nosotros, una vez que recibimos un reclamo, ponemos a los inspectores en conocimiento y van y se fijan y ven la situación de ese reclamo. ¿Cuáles, sí, son los reclamos? Y por ejemplo, que no los precios exhibidos no son los mismos en las cajas, que no hay precios exhibidos en las góndolas, en vidrieras, o que se está cobrando un plus a las tarjetas de crédito. ¿Se ha detectado faltante de algunos productos en las góndolas? En los supermercados nacionales sí tienen poca cantidad de productos, sí les está llegando, por ejemplo, de aceite, uno o dos marcas y nada más. Ahora, los supermercados mayoristas provinciales tienen más de tres o cuatro marcas exhibidas y no hay ningún problema. ¿Han advertido irregularidades en el precio de góndola y el precio que se paga finalmente en caja? Sí, han habido irregularidades y también se ha sancionado a supermercados nacionales y provinciales. ¿Qué sanción le cabe? Y bueno, hace poco se le ha puesto una multa a un supermercado nacional. ¿Por cuánto? Abultada, sí. Se hicieron tres inspecciones, sí. Una primera no coincidía el precio de la góndola. Esa tuvo una multa de 500.000 pesos. Luego se volvió a ir a tres días después a otro supermercado de la misma empresa, y de la misma forma no coincidían los precios de la góndola con la caja, se sancionó y se puso una multa de 500.000 pesos también, y en el transcurso de los 8 días siguientes se volvió a ir a uno de esos supermercados y se volvió a encontrar la misma infracción, así que por reincidencia se le puso una multa de 2.000.000 de pesos. Cuando hablamos de esto, recién comentábamos de récord concretamente que hay casas centrales o matrices que no están enviando mercadería. Sí, no es tanto responsabilidad de la casa de acá, sino la central. Tal cual. Eso ya lo hemos planteado en Buenos Aires, el director nacional de Defensa del Consumidor, porque estas problemáticas son más que nada de los supermercados nacionales. ¿Sí? ¿Hay algún grado de especulación al respecto? No les sabría decir. Eso es una problemática que viene desde Buenos Aires. No sé si ellos están especulando. En la provincia, por lo menos los supermercados y mayoristas de la provincia tienen cantidades y variedad de productos. ¿Han quedado en dar una respuesta de Buenos Aires acá a San Juan sobre ese tema? Sí, bueno, ahora en septiembre tenemos una reunión de COFEDER, que están todos los directores de defensa del consumidor de la nación, y bueno, ahí nos va a plantear qué solución ha habido, cuál es la problemática. Bueno, también hay que tener en cuenta que ha cambiado el secretario el secretario de Comercio Interior, entonces todos estos cambios retrasan un poco la situación, pero se está trabajando. ¿Ustedes ya han tenido contacto con las nuevas autoridades nacionales? No, todavía no hemos tenido contacto, no. Por lo menos el director nacional, que es el que depende de nosotros, todavía sigue estando en el cargo, no lo han cambiado, así que con él sí hemos tenido contacto ya de hace muchos meses. Hemos estado en Santa Fe en una de las reuniones de COFEDEC, y hemos estado charlando y planteando las problemáticas de toda la provincia. San Casano, en el programa.